Hoy tendré control de qué? De mí mismo. Hoy. Hoy jugaré con mis hijos. Hoy diré te amo. Hoy diré te extraño. Hoy. Son los pequeños revestimientos del alma. Comprensión, amor, alegría, paciencia, bondad, mansedumbre, caridad. Los revestimientos del alma. ¿Sí? Los revestimientos del alma. ¿Sí? Pero tengo que a mí mismo. La mirada debe estar en la cruz de quién. De Cristo. Porque cuesta. Mi mirada está en la cruz de Cristo. Así que puedo escuchar todo lo que me va a suceder. Voy a escuchar los gritos de Herodes, que me van a decir que hago un milagrito, que yo no sé qué más, que me creo santo, que no sé qué más. Hago nulo todo eso. ¿Sí? Voy a escuchar la hipocresía de Pilatos. Ah, yo quisiera estar contigo, yo quisiera, pero ya. Voy a escuchar los gritos de los de mi casa. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes creen? Ah, no caso, no sé todo eso. Porque el que quiera caminar sin cruz, no puede caminar. Y debo proponerme. Y en este revestimiento, dice San Pablo, de nada me sirve si yo no tengo amor. Amor a Dios. Primero, amor a Dios. Debo amar al Padre, como decía al principio. Descubrir ese amor de mi Padre, que me ama inmensamente, que está dispuesto a darlo todo y que me lo demostró dando su Hijo amado. Y entonces haré válido el sacrificio de Jesús en la cruz por mí. Me amó y se entregó por mí. Me amó y me dio a su Hijo amado para que yo sea santo. Voy a caminar hacia el amor del Padre. Todo lo me lo puede dar mi Padre y confío en Él. Entonces, primero el amor del Padre. Segundo, amor a quién. ¿A quién? A mí mismo. Y en mí mismo debo amar el tesoro eterno que Dios colocó en este cuerpo. ¿Cuál es? El alma. ¿A dónde quiero ir después de la muerte? ¿Lo que estoy viviendo y haciendo me lleva al cielo? A ver, si se cayera ahorita el techo en un temblor y nos matara a todos, ¿quiénes entrarían al cielo? No por estar en un retiro van a ganar el cielo. A ver, miren su comportamiento hasta hoy. ¿Cómo ha sido? ¿Merezco el cielo? Les voy a decir quiénes van al purgatorio y se van a asustar. Al purgatorio van las almas que ya están reparando sus errores. Los que no han empezado a reparar, recuerde, vamos al infierno. Por eso la Santísima Virgen dijo, de 100 que mueren, ¿sí? 96 bajan al infierno. 3 entran al purgatorio y 1 al cielo. Y el que entra al cielo tiene menor de 2 años. Ya les dije, reparar. Si he defraudado a quién, a alguien. Esas son las almas. El purgatorio es para los que no alcanzamos a reparar el daño que hemos hecho. Vamos a purgar la deuda, a pagar la deuda. Por eso en el purgatorio es amor. Es fuego de amor que consume el alma porque no fue capaz de reparar los daños que hizo ante el prójimo, ante sí mismo y ante Dios. Y el alma en el purgatorio no desea salir, porque él sabe que tiene que pagar. Y sufre inmensamente porque desea revestirse ya de la dignidad de Dios, pero sabe que todavía no puede. A Dios no entra nada impuro ni manchado, hijos, nada. Olvídese que usted en pecado puede entrar con Dios, no y no y no y no. No confundan la falsa misericordia porque existe la justicia. Ya estamos reparando. Y es cuando el santo, en el camino de la santidad, el santo tiene que aprender a verse a sí mismo, no a los demás. Jesús dijo, ve a la viga que qué. Y no qué. La qué. La paja que qué.
Voy a hacer un ensayo, a ver si me logro hacer un ensayo, a ver, un papelito. ¿Ven este papelito que tengo en la frente? ¿Sí lo ven? Coloque el dedo así, ve el papelito. Coloque el dedo unos 20 centímetros de lejos de su cara. ¿Puede ver el papelito? No, mire el papelito, no mire el dedo. Mire el papelito. Aún con el dedo así. Mire el papelito. ¿Sí lo ve? Sí lo ve, sí lo ve, sí lo ve. ¿Sí le veo o no? Claro que sí lo veo. Unos 20 centímetros, no mire el dedo. Mire el papelito. ¿Sí lo ven? Dejen el dedo ahí. Ahora mire el dedo. Intente ver el papelito. No, ¿cierto que no lo ve? Porque cuando usted puso la viga que le atravesaba, no le importó la viga. Lo que le importó fue el pequeño error del otro. Y por eso vemos más los defectos del otro que nuestras vigas que se atraviesan. Porque no estamos acostumbrados a ver nuestros defectos y daños que hemos hecho. Y eso debemos preguntarnos. ¿Qué daño he hecho yo como hijo a mis padres, a mis hermanos? ¿Cuántas almas he llevado al infierno? ¿Con cuántos he pecado? Y entonces voy a ver mi viga. Y luego tengo que preguntarme, ¿qué daño he hecho como esposo, como esposa? ¿Cómo daño he hecho como padre, como madre? No lo que me han hecho. Lo que me han hecho es fácil de verlo. Lo que yo he hecho. Porque lo que tengo que reparar es lo que yo he hecho, no lo que qué. Lo que me han hecho que lo repare el que lo hizo. Yo tengo que reparar lo mío. ¿Sí? Como grupo, como persona, todo tengo que reparar. Y ver, entonces me estoy mirando a mí mismo. Y mis metas deben ser pequeñas, no largas, pequeñas. Mi paciencia está allí, pero para alcanzarla tengo que no perder la paz. La paz es la capacidad que Dios me da de mantenerme tranquilo a pesar de los problemas. Tengo que mantener a la alegría, la capacidad que el Espíritu Santo da al corazón del ser humano para sentirse alegre por ser hijo de Dios. Tengo que mantener el amor, capacidad que el Espíritu Santo da al corazón humano para amar a las personas tal cual son. Yo debo amar a mis hijos tal como son, alegría de ser padre de esos hijos, tener paz ante el ruido de los hijos. Entonces todavía no he llegado, ¿qué? ¿A la qué? A la paciencia. Voy alcanzando pedacitos, 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 hasta que alcance la paciencia, o hasta que alcance el amor, hasta que alcance la alegría. Todos nosotros, revestidos de Dios, tenemos frutos de Dios. Unos se notan más. A ver, levánteme la mano los que son amorosos, cariñosos, y te quiero, te amo, y le gusta amar. A ver, frutos de Dios. Bájeme la mano. Los que les gusta ser alegres, es un chiste, se ríen en la casa, molestan, son alegres. A ver, tienen frutos de Dios. Los que les gustan ser servidores en casa, arreglan las cosas, tienen frutos de Dios, ve. Los que tienen paciencia, ve, frutos de Dios, ¿se da cuenta? Pero todos tenemos algo de algo, de todo. ¿Sí? Los que les gusta que los amaran o ser amados, levánteme la mano. Todos, ¿o no le gustaría ser amado o amar? ¿Sí o no? Todos tenemos un poquito de todo, porque Dios nos ha revestido en el bautismo con todo lo que necesitamos para ser santos. Con todo. Ninguno puede llegar a decir, Señor, pero no me dio esto. Porque el Señor dice, mire. 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 ¿Pero por qué fui? Hijo, te quedaste dormido y el enemigo vino y sembró y creció la cizaña junto con el fruto. O te quedaste hablando por el camino. Una de las cosas del que quiere ser santo es no quedarse hablando por el camino. ¿Ustedes no se han puesto a pensar en eso? Esa simplicidad que Jesús les dice, vayan, prediquen el evangelio, quédense en una sola casa, pero no se queden, ¿qué? ¿Hablando qué? Por el camino. Es decir, como que no debo saludar a nadie. Y eso no es lo que quiere Dios. ¿Qué es hablar por el camino?
A ver, yo estoy dejando la borrachera. ¿Sí? No puedo quedarme hablando en los mismos sitios del camino. Ah, voy a ir a la cantina a visitar a mis amigos. Voy a caer. Resistiré 2, 3, 4, 5, hasta 6 meses, pero el séptimo me tumba. No te quedes hablando por el camino. El camino es la vida. Por lo que tú estás dejando, aléjate. Si está dejando el chisme, ¿para qué se queda chismosear? Aléjate. Si está siendo fiel, ¿para qué se queda viendo a los demás? Ah, qué vieja tan buena. Aléjate. Aléjate. ¿Sí? Porque si no, le van a decir así y se lo conquistan. Entonces, no te quedes hablando por el camino, significa no te quedes haciendo cosas innecesarias que no te ayuden a ser santo. No de que no te quedes para ayudar, para dar amor, para eso es diferente. Si no, es esas cosas innecesarias. Por eso muchos servidores en las parroquias vuelven a lo mismo porque se quedaron hablando en el camino. Empiezan con un fuego y la fuerza del Espíritu Santo que los bota. ¡Pum! Y caen para servir. Pero en el camino se quedaron. Y empiezan a comparar. No, mire, el grupo aquí pelean. Era mejor allá cuando tomaba, no peleábamos. ¿Sí? No, era mejor allí. Mire, allí eran los compadres y nos ayudábamos. Aquí ni siquiera un peso le dan a uno. Y empieza uno a mirar y comparar. Y no se da cuenta uno que ese nos colocó ahí el Señor para perfeccionarnos. Para perfeccionarnos. Porque Dios nos quiere que llevemos la paz. Por eso dice, lleven la paz, la paz. Y el profeta Isaías dice, qué hermosos son los pies del mensajero que anuncian la paz, que traen buenas noticias, que dicen, Dios está contigo. En otras palabras, que lo dependa de ti no engendre muerte, engendre a Dios. ¿Qué Dios estoy engendrando en mi vida y en los demás? Los Alcohólicos Anónimos dice, concebimos un ser superior y trabajamos allí. Hay un momento. Concebir significa parir, dar a luz. ¿Qué Dios estoy mostrando, teniendo, dando a luz? ¿Cuál es el Dios en el que creo? Por eso les decía ayer, por más que usted vaya a misa, ore rosarios, haga lo que quiera, no quito esas oraciones, son maravillosas, encantadoras. Yo rezo el rosario todos los días porque ayudan a mantenerme, pero no es motivo, no es señal de santidad. La santidad está en mi comportamiento y en mi vida. Esa es la santidad. Entonces puedo ir a misa, puedo estar allí y llego a la casa. ¿Sí? ¡Ay, mamá, ya llegó! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Ay, dejen de molestar! No molesto. O me estoy alistando para venirme rápido al grupo y me quiero pintar y tal cosa, y de pronto el niño agarró la pintura y me agarró el vestido y lo ensució. ¡Mire lo que hiciste! Y rápido me cambia aquí, llega el grupo. ¿Cómo están, hermanitas? ¿Y qué pasó en el camino? ¿Sí? Es en los pequeños detalles de la vida donde uno se santifica. Miren a Jesús. Jesús es encantador. A mí me fascina la persona de Jesús. Jesús es capaz de detenerse. Jesús es capaz de ver. Jesús es capaz de abrazar, Jesús es capaz de tocar, y nosotros se nos olvida. A Jesús lo llaman, Señor, mi hijo se está muriendo, y Jesús emprende el camino. Y de pronto una mujer le toca el manto y Jesús se para a hablar de la mujer. Y la mujer que me tocó el manto, porque esa mujer necesitaba algo. Y los que iban con Jesús, mire que te empujan todos y todavía pregunta quién te tocó. Rápido, que ya siento que está muriendo. Y Jesús se detiene. Nosotros tenemos que aprendernos a veces a detenernos. A detenernos. Tremendo. Me hizo una mujer en Chilapa que le tocaba el turno del Santísimo y me llamó. Padre, no puedo ir al turno del Santísimo. ¿Sí? Y poco me llaman, ella me llamó. Le dije, tranquila, yo lo hago. Y le pregunté por qué. Hice su turno del Santísimo. Después me dijo, discúlpame padre, ¿sí? Pero mi niño
Cuando yo me estaba yendo para acá, me dijo, mamá, ¿me puede ayudar con la tarea que no le entiendo? Y me quedé. Eso es detenerse en el camino. Eso es ser santo. Y tenía una cita con Dios. Pero fue capaz de detenerse. Si ella le dice al niño, ahorita no porque voy al Santísimo, después vuelvo. El niño va a odiar ¿a quién? Al Santísimo. Hay que sabernos a veces detener en el camino. Detener para hacer el bien, no para chismo. O sea, es un camino maravilloso, ¿sí? Ya vamos a terminar. Quiero leerles lo que el Papa emprende, nos ha mostrado los, rápidamente lo voy a hacer, el Papa Francisco, los 5 pasos para ser santos, o 4, que los dije en Santana y Santana fue. Y lo voy a decir aquí rápidamente, ¿sí? Primero, coraje. Es caminar, la santidad es un camino. La santidad no se puede comprar, no se vende, dice el Papa Francisco, no se regala. La santidad es un camino en que la presencia de Dios debo hacerlo yo. No puede hacerlo otro en mi nombre. Puedo orar para que el otro sea santo, pero el camino debe hacerlo él, no yo. Caminar en la presencia de Dios de modo irreprochable, ¿sí? La santidad es un camino suyo. Nadie puede caminar por ti. Nadie. No puedo obligar al otro a ser santo. No puedo. Puedo convivir, estar con él, pero no lo puedo obligar. Por eso Santa Rita de Casia llegó al cielo y su viejo al infierno. Porque no pudo obligar a su viejo a ser santo, pero las acciones del viejo la hicieron santa. Es personal. Y cada llamado de Dios es diferente. Diferente. Son miles de caminos y cada llamado es diferente. Puedo orar por el otro que sea santo, pero el camino debe hacerlo el otro, no yo. Caminar en la presencia de Dios de modo irreprochable. Y yo usaré hoy algunas palabras que nos enseñan cómo es la santidad, dice el Papa. De esa santidad, digamos, también anónima. Primero, coraje. El camino hacia la santidad requiere valentía, coraje, ponerse en marcha. Dios no ayuda al que no se pone en marcha. Por eso dijo, vino a llamar a quienes. ¿A los qué? ¿A los qué? A ver, levánteme la mano a los que son pecadores. Ah, nos vino a llamar a nosotros. Pero no nos obliga a caminar con él. No obligó al hijo a caminar con él. Lo esperaba. Pero no fue allá a la basura a decir, hijo, siga pecando, yo te sigo esperando en la casa porque yo soy misericordioso y te quiero. No hay cucas. Si se muere, se muere lejos de mí. Y que se quede sin mí. Aunque yo te ame inmensamente, aquí te estoy esperando. La santidad es proceso de caminar, ¿sí? Llamó a Mateo y Mateo inmediatamente se levantó y se puso, ¿qué? En camino. Así es que es un proceso de caminar. Entonces, coraje. ¿Tienen ustedes el coraje, la valentía para ponerse a caminar? Llamo del camino interno, no solo del externo. Me fascina más el camino interno. Ese camino interno es esa fuerza que usted siente a ser diferente. Ya álteme la mano las personas que han sentido algún día en su vida a ser diferentes. Así bien alta. Bien alta, no me la bajen. Entonces Dios ya los llamó a ser santos. Ya. Cuando usted siente por dentro un deseo de ser diferente, es el llamado interno que Dios hace al alma. Ven, amada mía, bella mía, esposa mía, ven. Ven, morenita mía, ven. Y uno se pregunta, ¿por qué yo soy así? Voy a cambiar. Y desea ese cambio. Ese cambio se puede quedar hasta ahí nada más. Si no tengo el coraje y la valentía de dar el siguiente paso. Y el siguiente paso... Ah, Dios santo. Feo no saber manejar estas cosas. ¿Sí? Es la esperanza.
Sobre esto manifiesta el Papa. El reino de los cielos, dijo Jesús, es para aquellos que tienen el coraje de ir adelante y a su vez movidos por la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Dice San Pablo, la esperanza que nos da ya su llamamiento. Somos llamados a ser santos y nos mantemos en esa esperanza que nos da el llamamiento. El llamamiento que Dios hace a todos es ser santo. ¿Cuál es la esperanza de ustedes? A ver, levánteme la mano el que tiene esperanza de ir al infierno. Ah, miren, casi todos. La esperanza de ir al cielo. Ah, mantén la esperanza. No deje que el pecado ni nada le quite la esperanza de ir al cielo. Y esa esperanza me obliga a caminar con ese coraje de ser diferente. Tengo que ser diferente. Tengo que ser diferente. ¿Sí? Me decía un señor en Chilapa, padre, destruí mi familia durante 15 años. Los acabé, los aniquilé. Ahora quiero ser el esposo y el padre diferente. Quiero ser el padre que mis hijos necesitan y el esposo que mi esposa necesita. No dijo quiero tener los hijos que yo quiero ni la esposa que yo quiero. Quiero ser el que el otro necesita. Ese es el caminar de la santidad. Por eso les hablé primero de toda la pudredumbre del alma. Y si ustedes no se quitan esa pudredumbre, no pueden emprender el camino. ¿Sí? No pueden emprender el camino. Es esperanza. ¿Tienen esperanza de ir a la vida eterna? ¿Sí la tienen o no? Manténla siempre viva. Esa esperanza no la dejen morir. Pero no puedo hacerlo solo. ¿Sí? La santidad no podemos hacerla nosotros. No, es una gracia. Ser bueno, ser santo, dar todos los días un paso adelante en la vida de la gracia. ¿Sí? Esa es la verdadera santidad. Debo pedirla. La valentía es un camino. Un camino que se hace con un coraje, con la esperanza, y la esperanza de la vida eterna. Con la disponibilidad de recibir de Dios la gracia. Dios no abandona el alma que se pone en camino. No la abandona. Habrán vacíos del alma, en que el alma se siente sola, abatida, triste, incapaz, de pronto caída, herida. Pero es porque Dios la sostiene. Dios la sostiene. Y a veces Dios le hace someter el alma a duras pruebas para reflejar en él su amor. ¿Sí? ¿Por qué razón, hijos? Porque cuando un alma se pone en camino, el primero que grita que no sea santo, es el demonio. Y se le presenta a Dios y le dice, hey, un momento. Tú estás ayudando a tal persona, Job. Tengo derecho sobre él. Y Dios le permite, por dos o tres razones que lo voy a enumerar. Primero, por justicia. Es justo que Dios someta al alma a la prueba. Si a ver el amor es verdadero o es falso. ¿Sí? Y lo mete en la prueba. ¿Sí? Y esa prueba la puede provocar el mal. ¿Sí? Porque Dios no puede colocar un biombo como hizo el principito con la rosa. La amaba tanto que le colocó un biombo para que no le hicieran daño. Y la rosa le dice, creo que la rosa ya tanto leyó el libro que se dejó. Es necesario tener dos o tres arrugas en los pétalos si quiero conocer las orugas y las mariposas. Es necesario ser sometido a la prueba y al dolor si quiero conocer la grandeza de Dios. Es necesario. Y a veces yo lo que llamo es el silencio de Dios, y eso duele. A veces le digo a la gente, estoy en silencio de Dios, y me dice, padre, ¿eso qué es? Tengo este problema, tengo esta situación, tengo aquí, tengo esta enfermedad, tengo estas personas que aman esta situación y no puedo hacer nada. Absolutamente no puedo hacer nada. Me siento incapaz ante aquí. Oro y le suplico a Dios y no hallo respuesta. Entonces, como no hallo respuesta, no me enojo con él. Digo, así lo quieres, te amo. Y no le pido más, no por soberbia, porque entonces sería soberbia. Por respeto a lo que Él está haciendo en mí. Digo, hágase tu voluntad.
no sé lo que tú quieres de mí. Yo no soporto, no soportaría esto. Pero voy a imaginarme que tú quieres algo de mí y lo estás haciendo. Así que ya no le digo, Señor, solucioname este problema, Señor, esta enfermedad. Señor, que no, callo. Hágase tu voluntad. Y lo dejo trabajar en su silencio. Ese silencio es maravilloso. ¿Cuántos de ustedes han sentido el silencio de Dios? Que Dios no le responde ni para empleado, ni para enfermedad, ni para situaciones de sus hijos, ni para nada. Y no se les ocurra decir, y yo que soy la catequista, y yo que voy a misa, y yo que le ayudo al Padre, ¿dónde está? Eso se llama soberbia. Debo guardar el silencio del santo. ¿Sí? Santa Teresa de Jesús la llama la noche, ¿qué? Oscura. Donde la luz no brilla, pero la noche no es opacar del sol. La noche me da la esperanza que el sol pronto brillará. Y me mantengo ahí en el silencio. Entonces, esa gracia viene de Dios. Dios me mantiene en la esperanza, me pongo en camino, me mantiene en la esperanza, pero no puedo hacer nada. ¿Sin qué? Sin Él. Sin Él. Ah, Dios santo. Cuando me pongo a hablar de eso se me olvida. Ese le da la valentía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esto va a provocar? Ponerme en camino. Ponerme en camino, ¿sí? Mantener la esperanza, pedir la gracia. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca eso? ¿Qué es lo que llamamos nosotros? Ahorita que estamos en tiempo de qué. ¿Y es tiempo de qué? ¿Y eso cómo se llama? Con, ¿cómo se llama? Conversión. Dese cuenta que es un camino, todavía no estoy convertido. ¿Sí? Todavía no. Todo este camino de ser santo, lo camino, pero mi conversión no termina. Me dijo una señora un día, padre, ¿cómo sé si estoy convertida ya? Le dije, muérate. ¿Y para qué? Si entra al cielo, está convertido. ¿Se va al infierno? Pues no. Sí, yo no puedo decir, ya llegué al final, no, produzco una conversión. ¿Y qué es conversión? Que la gente, las personas que están cerca a mí, las que caminan conmigo, vean que soy diferente. Y tenga cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Porque la gente de pronto dice, o el viejo dice, mire padre, te presento a mi mujer. Mi mujer es una santa, padre. Y la mujer por dentro, sí, tenga cuidado, cuidado, porque el demonio está que da el salto al alma. ¿Sí? Igual que Jesús, con Jesús, primero le ofrece los panes, el cuerpo, las pasiones del cuerpo. Coma, convertir unas piedras en pan no era pecado, tenía hambre. El pecado estaba en desobedecer a Dios y hacer su voluntad. Y no esperar que el Padre le diera de comer como él quisiera. Ese era el pecado. Convertir las piedras en panes no es pecado. ¿Sí? ¿Entendido? Usted dice, ayuné hoy. Comer ahorita y llenarse no es pecado. Su cuerpo tiene hambre. El pecado está en que hace su voluntad y no fue capaz de esperar lo que le ofreció a Dios hasta mañana. No sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender? No está en hacerlo porque es natural hacerlo. ¿Sí? Es la desobediencia al Padre. El querer solucionar las cosas a mi manera. Ahí es donde fracasa el que quiere ser santo. Y tiene que decir, no, yo no puedo, tiene que ser de Dios, depende uno de Dios. Bueno, el demonio salta el alma. ¿Y qué es el donde salta el alma? Si eres hijo de Dios, salta. Dios va a mandar ángeles. Entonces el demonio salta el alma. Ah, tú ya eres hijo de Dios. Has orado por alguien, sana a las personas, se liberan, que hasta los ciegos ven, los sordos oyen. Dios es su chacho. Tú dominas a Dios.
tenga cuidado. ¿Sí? Y la gente empieza a decirle a uno tantas cosas. Ay, yo me lo encuentro a usted y con solo encontrármelo me siento tan feliz. Y usted por dentro, acuérdate que todo reflejo de bondad, de amor, de paz, de santidad que salgan de ti no es tuyo, sino de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que lo están haciendo a través tuyo. Tú no eres nada. ¡Pum! Y debe decirle, gracias Dios mío, porque a través mío hiciste esto. Gracias Señor, porque tú hiciste esto. Gracias Señor, porque me permitiste colaborar con esto. Eso es diferente. Y el alma se mantiene quieta. ¿Sí? Si es capaz de dominar ahí, entonces el demonio le salta al espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? Póstrate y adórame. Y es cuando uno ve una gente tan hermosa, yo he visto en mi parroquia, gente que me trabajaba, gente que luchaba, gente bellísima, encantadora, y entonces ya después se creen que ellos hacen las cosas. ¿Sí? Ya ni permiso al padre le piden, no tienen que hacerlo porque les dejo libertad, pero se hacen chachos perfectamente. ¿Sí? Y entonces, sin... Perdón, fue que se me hizo ya anoche y el Dios está diciendo ya córtele. Pero no puedo dejar sin decirles a alguien especial que yo, nadie puede caminar solo, tiene que tener un director espiritual. Alguien que le diga sus defectos. Y por eso cuando yo me dicen a varias gente, padre, es mi director espiritual porque a mí habla Dios, le digo, no le sirvo. ¿Por qué? Porque yo sí creo que Dios le puede hablar. Consigo un sacerdote que no crea en eso. Padre, ¿pero por qué? Para que le dé duro y lo someta a lo que es. Debo buscar a alguien que me diga las verdades. Si no, no funciona. ¿Sí? Yo cuando me acerco a mi director espiritual, tiemblo, porque de pronto él me dice, ¿otra vez viene con sus mismas mensadas o qué? Y yo, esos son los buenos. ¿Sí? Los buenos. Los que son capaces de decirle, ella aterrice, esto no es así. Porque casi las personas buscan a alguien que les eleve el ego. Ey, cuidado, no te permite llegar a la cruz de Cristo. Y de pronto el director de grupo, donde sea, o en misa, o lo que sea, Dios nos educa, entonces debemos tener atentos los oídos, porque Dios habla en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Sí? Dios le habla en cualquier momento. En una misa, Dios le puede hablar. En un retiro, Dios le puede hablar. En la calle, Dios le puede hablar. Usted va a toda velocidad porque va tarde y de pronto se atraviesa alguien, ¡pum! Y usted tiene que frenar. Y Dios le está hablando ahí. Y si usted se desespera, perdió. Perdió. ¿Sí? Pero tiene que detenerse. Esto es hermoso, hijos. Para cerrar, hijos, por favor, tienen un alma. No la maten. Nadie puede matar tu alma, solo tú mismo. Nadie puede lanzar tu alma al infierno, solo tú mismo. Nadie puede separar de Dios tu alma, solo tú mismo. Por eso Jesús es claro y maravilloso cuando dice, Padre, tú me los has dado y los tengo en mi mano. Y nadie se perderá porque son tuyos y son míos, salvo el hijo de la perdición. ¿Y cuál es el hijo de la perdición? El que quiere perderse a sí mismo, a sí mismo. Se pierde uno a sí mismo. Nadie tiene disculpas ante Dios. Decir, es que fue por esto. Nadie. Tienen tesoros maravillosos, que se los enumero rápidamente. El tesoro más maravilloso es la vida. Aprovechen la vida. Sepan vivir. Sepan decir te quiero, te amo, me hace falta, te extraño, te necesito. Las riquezas de la vida tan sencillas. Sepan ver un atardecer. Sepan contemplarse en los ojos de la persona que aman, en tocar, en palpar,
sepan donarse. La vida es maravillosa, encantadora. Y sepan hasta estar enfermos. Todo se tiene que saber. La vida es bella, bella, bella. No hay algo más hermoso que haber vivido en esta tierra 70 años, 80 años, para pasar a una eternidad por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. ¿En el cielo o en el infierno? Usted decide. El otro tesoro maravilloso que Dios le ha dado se llama familia. Ame la familia. La familia, padres, hijos, todo. Si tiene nueras, si tiene yernos, si tiene nietos, aprenda a respetar el matrimonio de ellos y la familia de ellos. No hay cosa más bella que ver crecer los hijos y todo esto, que se van. Aprenda a amar sin ser egoísta. ¿Sí? Tener familia es algo bellísimo, encantador, encantador. De nada sirve no tener familia y no tenerla. Les decía la vez pasada este ejemplo y permítanme que lo comente. Estando ungiendo una señora, terminé de ungirla, me salía, cuando me dijeron se murió, me regresé, le cerré los ojos, le coloqué las manos, salía de la puerta, no llevaba ni siquiera un minuto que estaba muerta. Y en eso llegó una mujer, casi me tumba y entró al cuarto de la mamá, la vio ya así, la agarraba, la sacó y decía, mamita, mamita, háblame mamá, háblame. Y era tal grito y desespero. Yo soy muy, muy prudente en esas cosas, me quedo quieto. Pero la vi tan desesperada que le toqué la mano y le dije, hija, por favor, tu madre ya murió, ven. Y cuando me salió me dijo, padre, hace 3 años no le hablaba a mi mamá y vivo aquí en el mismo pueblo. Demasiado tarde. Acorten distancias, quiten sus malditos resentimientos, que no le hable a una persona, que le cae mal su concuña, que porque camina así, y no importa. Ay, ¿sí? Ya no dejen que el demonio siembre en sus almas, en sus corazones, cosa que no es de Dios. Amen la familia, ¿sí? Vida, familia, tienen un tesoro maravilloso que se llama amigos. No se puede vivir sin amigos. Su esposa, su esposo tiene derecho a tener amigos. Pero amigos verdaderos, amigo no es aquel que me lleva a pecar y a perder mi alma, ese no es amigo. El amigo es el que me ayuda a salvarme. Es el verdadero amigo. Sus hijos tienen amigos, conozcan los amigos de sus hijos. Invítenlos a la casa, comenten, hablen con ellos, sepan con qué clase de amigos se juntan sus hijos. ¿Sí? Jesús habla de los amigos y lloró por un amigo. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Y ser amigo de Jesús es maravilloso, así que hay que ver eso. Cuarto tesoro, tu alma. No la pierdas, que eres tú mismo. Dios le permitió que a través de tus padres tuviera un cuerpo. Y este cuerpo va a morir en la muerte natural del cuerpo. Pero el alma sigue un camino de eternidad. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Yo no le tengo miedo a la muerte porque la he experimentado como 2 veces o más. Me da miedo a lo que sigue. Porque sé que la muerte no existe. Porque ya vi mi cuerpo. Oye, miren. Y me vi aquí. Entonces la muerte no existe. Existe un fin de este cuerpo. Pero yo sigo a una eternidad. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde piensan ir? Te búsquenlo. ¿Sí? Y la mayoría de ustedes tienen más de 50 años y a algunos les quedan 3 días de vida. ¿Y qué, a dónde van a ir? ¿Sí? Yo le digo a la gente, perdón, digo a la gente que a veces debemos ser como los aviones, tener un buen desprendimiento, elevarnos, mantener un vuelo hermoso, pero cuando uno va a llegar a la meta dice, enderecen los cinturones, los asientos, así que no puede ir torcido, derecho, apriete su cinturón,
Se puede salir, vamos a aterrizar. Muchos de nosotros dentro de 5 años no estamos vivos, pero vamos a estar en el infierno. Así que enderecen sus asientos, apreten su cinturón y empiecen a vivir. Porque el vivir no es tener años. El vivir no es tener años. Bueno, es que mi amor, un viejito de 89 años se murió y estuvo con Dios. Y entonces él se dio cuenta que no había amado a sus hijos, no había amado a su esposa, ni a sus nietos, ni a nada. Dios se lo mostró. Y le digo al Señor, Señor, yo quiero volver a la tierra. ¿Sí? Y el Señor le dijo, va a regresar y va a aprender a vivir. 89 años y no había vivido. 89. Y viene el viejito a mi parroquia y estamos hablando y me hace una pregunta. Padre, ¿qué es vivir? Yo, ah. Y le dije, ¿vivir en la simplicidad? Dije, imposible que un hombre, ¿cuántos años tiene? 89. Dije, un hombre de 89 años me pregunte a mí qué es vivir cuando he vivido tantos. Entonces le dije, mire, vivir para mí es gozar con la sonrisa de un hijo. No la gocé. Vivir para mí es limpiarle los calzones y la caca a un hijo siendo padre. No lo hice. Vivir para mí es decirle a su mujer que le encanta sus ojos y darle un beso. No lo hice. Vivir para mí es detenerse un día de trabajo, agarrar el dinero y irse a un restaurante y gastar en un restaurante aunque no tengan con qué pagar la luz mañana. No lo hice. Vivir para mí es caminar descalzo, revolcarme en la tierra. No lo hice. Y entonces empieza a contarme la vida. Cómo este hombre trabajó, 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 trabajó por darle a sus hijos. A cada hijo le dio casa, carro y todo, pero no vivió. Y Dios lo demanda a vivir. Entonces ya expliqué que era así. Dije, vaya, goce sus nietos, goce sus hijos, invítelos a un restaurante, invítelos al mar, camine descalzo, revuélcate en la arena. Algo simple, diga te amo, te quiero, abrácelos. Me dijo, ay padre, es tan difícil para mí dar un abrazo. Le dije, por eso Dios lo devolvió, porque se murió sin haber vivido. A ver si ustedes se van a morir sin haber vivido. ¿Sí? Vivan. ¿Sí? Esos tesoros se mantienen solamente si usted se envuelve en Dios. Hijos, por favor. ¿Eres hijo de quién? ¿Eres hijo de quién? ¿Me regresaré y volveré a quién? ¿Pero me revestiré primero de qué? ¿De las gracias de quién? ¿Para participar de qué? De la mesa. Y participando en la mesa me proponeré pequeñas ¿qué? Metas. ¿Para lograr qué? La conversión. ¿Y ese es el camino de qué? Santa. Y si sufro en el camino no me desespero porque sé que es voluntad de quién. Porque tengo que reparar ¿qué? Lo que yo hice. Vean, le resumí todo tan rápido. Todo se lo resumí así. Todo lo que les pase, ofrézcanlo a Dios en reparación de sus propios errores y los errores de su familia. Todo. Lo mínimo. Ahorita cuando sale, ya llevamos media hora quizás de retraso. Quizás ya no haya comida. Si le tocó aguantar hambre, ofrézcala a Dios en reparación. Por las veces en que no quise comer y dejé de desperdiciar la comida, te ofrezco esta hambre. ¿Sí? Por las veces que no comí nopales cuando me daba mi mamá en México y quería comer hamburguesas, te ofrezco esta hambre. ¿Sí? Todo, todo, todo en reparación. En reparación. Y si lo logramos, vamos a vivir en el amor y la voluntad de quién. ¿De quién? Del Padre, que dio a su Hijo amado para que yo tuviera ¿qué? ¿Y vida en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Ah, en abundancia. Entonces no tenga media vida. Ay, yo no quiero salir hoy. Mamá, vamos a Juan de allá al pie del mar. Ah, ¿qué? ¿Sí? Medias vidas. ¿Sí? Medias vidas. ¿Tiene media vida? ¿Sí?
Me dice el joven que tiene cáncer, me dice, padre, me llamó ayer, padre, me invitan a Mazatlán, ¿qué hago? Vaya. ¿Sí? Esta mañana lo llamé, dijo, ¿cómo está? Dijo, ay, hermoso padre, no había venido. ¿Sí? Solo la vida la valora el ser humano cuando está al borde de la muerte. ¿Sí? Y por eso los ancianos, nosotros valoramos la vida y no queremos morirnos cuando ya estamos al borde de la muerte. Pero ya no podemos ni movernos. Sí, ya. Ya si queremos ir a la sala, llévame a la sala. Sí. ¿Demasiado qué? ¿Demasiado qué? ¿Demasiado qué? Tarde. Gocen, hijos. Pero gocen bien la vida. Nada de las vestiduras de Satanás. Nada de pecado, nada de maldad. ¿Revestidos del poder de quién? De Dios. Bueno, vamos a bendecir los alimentos que nos hizo anoche. Y no sé ni qué hora es.